Quería comezar polo máis básico, máis importante, ese concepto de vida independente, non? Que me parece tan, tan importante, e o tempo a min me semellaba pois tan inalcanzable polo de agora, non? Polo que percibo. Eu quería preguntarvos pola vosa experiencia, cales son os principais obstáculos para que ese modelo de vida independente pois semelle pois inalcanzable. Autonomía individual, toma de decisións, vida independiente, a decisión de poder vivir como se queira, cales son os principais obstáculos para que a día de hoxe, en a realidade que nos rodea a nós, nos semelle pois que o concepto de vida independente aínda pois ten moito traballo por diante. Podes comezar, por favor. Bos días a todas e a todos. En canto a cuestión que nos ocupa, un pouco, creo que xa se falou, ou xa falou Antonio, de varias cousas que afectarían a posibilidade dunha vida independente. En principio, a accesibilidade, a accesibilidade física, a accesibilidade en canto a obstáculos mentais, incluso da xente, da sociedade en xeral, o acceso ao emprego, e despois un pouco a falta de recursos existentes, que pode vir un pouco tamén influenciada polo modelo quase asistencial previo. De feito, se nos fijamos, a lei de dependencia é a lei de dependencia, aínda que sea a lei de promoción da autonomía persoal. Entonces, eu, como coordinador do Servicio de Asistencia Persoal, si me parece que dentro desta lei é un recurso que está infrautilizado e que todavía 10 anos ou 11 anos despois do inicio desta lei, da posta en marcha desta lei, é un recurso moi descoñecido. Vale. En canto aos obstáculos, pues, bueno, é un pouco todo isto que viña a decir. José Ángel. Sí, bueno, por coger contenidos distintos, ¿no? Porque básicamente Antonio en su exposición, pues yo le toco todos los puntos, mi compañero también los ha tocado ahora. Yo quizá iría más a lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos aportar. Indudablemente hay muchísimas situaciones que nos generan obstáculos, nos generan barreras, nos generan dificultades perfectamente conocidas, las podemos exponer, pero yo creo que también es importante que nosotros salgamos, que visibilicemos lo que hacemos, que enseñemos lo que somos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, que podamos conocernos y darnos a conocer, saber bien nuestras limitaciones, salir a la calle. Yo cada vez que viajo por Europa siempre tengo una manía, y es procurar ver cuántas personas ciegas caminan por la calle, cuántos bastones escucho. Sinceramente, Madrid tengo que multiplicarla por París, tengo que multiplicarla por Londres. En Madrid hay muchísimos, en mi caso, ciegos en la calle. En otras ciudades de Europa no los hay, no los hay en la calle, los hay en la ciudad, pero los hay, pues como decía antes Antonio, a lo mejor en sus casas, con buenas pensiones, con buenas prestaciones, pero sin visibilizarse, sin salir a ganar la calle. Para mí es importante. Sergio, que pensas, cal é o principal obstáculo para que esa vida independente, pois, se melle, dicía o antes, aínda moi lonxe? Básicamente, yo, hombre, actualmente no me considero me considero una persona socialmente integrada. He tenido la suerte de tener grupos adecuados, un poco exquisitos, entre comillas. Pero, bueno, yo entiendo que para la mayoría de mis compañeros, y para mí muchas veces, pues, se ha reconocido como uno más, que te vean por la calle como uno más, o mejor dicho, que no se fijan en ti, pues es lo más complicado. Yo no considero que mi vida sea muy diferente de cualquier otra persona.
y actualmente soy bastante contento con las entidades y las cosas que hago. Falou de medo de algunhas persoas, falou de visibilidade, falamos tamén de recursos. Rosa María, ti que nos contarías, como ves ti? Un pouco medo, como é compañera, é lindo, bastante integrada, vivo en vez, a vinte e cinco, o micrófono, se podedes achegarnos o micro. Vale, viene a decir eso, que tiene bastante independencia, pese, bueno, pues a la situación en la que se encuentra, donde vive y todas las circunstancias, ¿no?, que le rodean. ¿Hay algo que pensas que se podría facer para que esa independencia se sea máis completa? Porque decía, teño bastante independencia. ¿Cómo podría ser máis completa? Seguir luchando. Seguir luchando. Ainda falan de Loira, ¿no? Yo que decía Antonio, que hay un camiño como grupo social, ¿verdad?, de que decía de traballar. Falando dos recursos, se introducía neste caso Francisco o tema da lei de independencia, falaba de falta de recursos e falaba tamén de descoñecemento, non? E os datos que daba Antonio de Galicia son absolutamente reveladores. Falaba neste caso de 95 persoas, por exemplo, únicamente con prestación para asistencia persoal. Sí, vamos a ver, a situación en canto a asistencia persoal en toda España é moi desigual. Víamos que había, por los datos que Antonio ofrecía, sobre unas 6.000 e pico prestacións en toda España, das cales 5.000, máis de 5.000, estaban no País Vasco. En Galicia sí é certo que hai pues, cerca do centenar de prestacións, pero hai outras comunidades nas que non existe asistencia persoal. De feito, bueno, pues, na semana que vem participarei nunha xornada en Cantabria, porque en Cantabria non está posto en marcha este servicio. Hai outras comunidades, como Andalucía, que teñen 9 prestacións. Andalucía, que é a comunidade con máis dependentes, con máis prestacións concedidas, solamente ten 9 prestacións de asistencia personal. Bueno, sí que algo bastante revelador. De todas maneiras, asistencia personal se crea nesa lei e se pon un marco, pero non se desenvolve. O desenvolve cada comunidade autónoma como, ou non o desenvolve, como lle vai parecendo, digamos. En Galicia, realmente, en la que non temos unha cantidade pois moi elevada de prestacións, sí que son prestacións que están en relación con outros territorios bastante ben dotadas. Vamos a ver, a asistencia personal é unha libranza económica, unha prestación económica de pago directo á persoa. Esta prestación, digamos que ten dous tramos de financiación, un estatal e un autonómico. Hai comunidades que só adoptan este tramo estatal, se daría pues, máis ou menos a unos 800 euros na contía máxima. En Galicia estamos falando de 1.300. Vale. O que lle permite a persoa pues, contratar un número de horas mínimo exigido pola Xunta, 1.300 euros serían para contratar un mínimo de 120 horas mensuales, e o que nos permite pues, ter unha prestación de 1.300 euros é que, polo menos no noso caso, a persona contrate este servicio sin ter que aportar nada nada do seu bolsillo. Vale. En outras comunidades funciona de outra maneira. Vale, pues, só existe o tramo estatal, non existe a prestación, hai outros hai outras contías que, bueno, pues,
fan que a prestación, pues, mellor a persoa, pues, teña menos horas de servicio, que teña que aportar algo no seu bolsillo, distinto en cada día. O que falta tamén é moita regulación. Moita, perdón? Regulación da propia asistencia. Non? Nos estamos actuando con, digamos, como un complemento da axuda no fogar cando é un recurso completamente diferente. Nos estamos regindo por un convenio da axuda no fogar cando é algo completamente distinto e que pues, non encaixa exactamente aí. Esa asistencia, dicía Antonio, que unha das cousas necesarias, por exemplo, para facilitar en algúns casos pues, a incorporación á vida laboral, a incorporación tamén á vida académica, os datos de emprego. Logo falaremos tamén nesta xornada de muller e discapacidade desa dobre ou triple, ás veces, discriminación, pero neste caso, falando un pouco de, xa dábamos os datos de asistencia persoal, asistencia no fogar, quería que me falarades vos, José Ángel, Rosa e Sergio, pois o tema do acceso ao mercado laboral, non? E como a crise, ademais, xa viamos, pois, incidiu precisamente na destrucción aínda máis deses datos de emprego que xa de por si sí son preocupantes. Sí, bueno, yo comentaba a mi compañera, ¿no? El tema da legislación, que en España tenemos unha legislación fantástica que logo incumplimos. Yo creo que las leyes en el ámbito pues, de la accesibilidad, de las nuevas tecnologías, de la inclusión, están generalmente muy bien hechas, pero luego el problema es que no logramos cumplir. En el apartado de la autonomía personal, de la vida independiente, yo creo que es absolutamente fundamental la educación y desde luego esencial el empleo. El empleo es la base de que una persona pueda llegar a tener una vida independiente y crear una familia, un proyecto de trabajo. Creo que es fundamental el favorecer al máximo la accesibilidad educativa. Estamos en el año 2017 y yo os puedo decir que hay muchos niños ciegos que no pueden acceder a sus libros digitales porque no son accesibles. Que es increíble que un libro digital no sea accesible, pues es una realidad con la que estamos peleándonos día a día en el ámbito de la educación de las personas ciegas. El empleo, fundamental, las nuevas tecnologías, es fundamental que sean accesibles. A partir de educación, de empleo, de entorno, tendríamos muchísimo terreno ganado. Sergio. Personalmente, el tema de empleo, pues no. No tengo mucho que decir. Supongo que el empleo es un derecho fundamental de todas las personas que quieren acceder a él. Creo que cada uno tiene derecho a elegir, ¿no? Como si cuando bueno, su destino, pero normalmente necesitas un empleo, una ciudad económica, una a la que todo el mundo tiene derecho. Y bueno, actualmente, personalmente creo que muchas veces los empleos son un poco, no sé cómo decirlo, creo que hay mucha parábola, lo entendí muy bien, pero creo que la realidad es algo muy distinto. Ya digo, personalmente nunca he sido empleado y tampoco puedo decir que tenga experiencia en ese campo. Y no sé, a nivel personal es algo que me da mucha inseguridad. La sociedad en sí me da miedo, entonces siempre fui muy reacio personalmente a integrarme más bien por miedo, por cosas que sufrí antes y que no me apetece volver a experimentar. A pesar de que decía antes, Sergio, que él consideraba ser una persona integrada con respecto ao emprego, agora dicías, pois claro, para que vexamos, non, entendamos un pouco cal é a situación, que en realidad non é integración total, non? No. Aí estamos. A ver, dicías, non me apetece, sequera. No. Antonio, isto acontece moito tamén neste caso, porque penso que podes ilustrarnos, non? Non sei como que se chega a renunciar a ese dereito.
Sí, ante las dificultades, pues mira, no somos héroes. Entonces, lo intentamos una vez, lo intentamos otra, pero llega un momento en el que se abandona. Ese es un problema grave al que hay que ponerle solución. En el caso del empleo, la situación más difícil siempre es la del parado de larga duración. Cuanto más tiempo se lleva desempleado, más difícil es acceder. Por eso es muy necesario que haya unas políticas activas que se focalicen precisamente en aquellos grupos, aquellas personas, aquellos colectivos que tienen más dificultades. En el caso de las personas con discapacidad, como también intentaba yo demostrar con estos datos, aunque se ha hecho un esfuerzo importante y realmente han mejorado las políticas de inclusión, la crisis ha supuesto un retroceso muy importante. Porque cuando, digamos, las cosas van bien, parece que quedan recursos para afrontar las necesidades de los más vulnerables. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, se produce ahí una especie de sálvese quien pueda, que perjudica sobre todo a los que más dificultades tienen. De ahí, digamos, la gran responsabilidad que tienen los poderes públicos de no solo dejar hacer al mercado, sino de intervenir con acciones positivas, lo que decíamos de la discriminación positiva. Hay algunas fórmulas en materia, digamos, de inserción laboral que han demostrado ser eficaces, pero que necesitan estar dotadas de muchos más recursos, como por ejemplo el empleo con apoyo, que es una fórmula en la cual no se renuncia a la inserción en el mercado laboral normal, por así decirlo, pero obviamente se proporcionan una serie de apoyos que en algunos casos se pueden ir retirando pronto y en otros no tan pronto, para que la persona con unas dificultades, digamos, grandes e importantes de inserción, pueda incorporarse laboralmente. Siempre es mucho más productivo, mucho más positivo, incluso mucho más barato para las políticas públicas, para el Estado, una persona trabajando que una persona en edad laboral pasiva. Entonces, bueno, ahí tenemos quizá uno de los puntos importantes de las políticas de inclusión, el de la inclusión laboral. Dos piares, ¿no?, para cada esa vida independiente. Rosa María. Ella tiene una situación más complicada. Necesita ayuda para prácticamente todo. Y conseguir un puesto de empleo en su situación es bastante difícil. Necesita ayuda para todo, para ir al baño. Necesita tener todo a su alcance, todo a mano. Y es complicado a veces. Sacar la chaqueta también, no lo dijo, pero bueno, sacar con la chaqueta. De ello que decía Antonio, ¿no?, que luego dependiendo un poco do tipo de discapacidad, do grado de diversidad, pois as políticas deberían incidir nos casos pois que máis apoio precise, para que, imagino, precisamente a xente non renuncie a algo que é un dereito, non, non algo como un servizo sen máis, senón que é un dereito que teñen e que non poden, gozar del na actualidade. Pola vosa experiencia, traballando nos vosos centros, nas vosas asociacións, penso con tema este que introducía tamén el da educación, porque ao final todo é a pescada que se morde a cola, imagino, pois aí aínda hai moito que facer pola propia percepción que teñen as persoas con diversidade funcional da realidade do que sería incorporarse ou non ao mercado laboral. Efectivamente, a percepción que ten a persona pues, vai influir moito. Esa percepción ven un pouco dada
Porque realmente unha persona que teña limitación simplemente para salir da casa, que non poida salir da casa polo seu propio pé, non se ve a plantear cousas máis alá de eso. Entón, a asistencia personal, no meu caso, sí que lle facilita a persona ter ese recurso, ter o que di a propia lei, unha persona que faga por min todo aquilo que eu non podo facer. Pois, no meu caso, eu si hai usuarios que contratan o servicio con nós que traballan e que non poderían traballar se non fose porque teñen unha persona que as axuda a levantarse, as axuda a vestirse, as axuda a almorzar e as leva ao traballo, vale? En algún caso, pois, o posto está adaptado e non necesita máis apoio durante ese momento, ou pode ser que a persoa ou o propio asistente personal si teña que acompañar incluso durante o traballo, pois porque pois como calquera persona necesita ir ao baño e necesita ao mellor ese apoio para poder facelo. Vale. Vos sodes un referente, non? Tamén por dicilo, bastante pioneiros neste campo. Falabas antes da educación, tamén da inserción laboral, é dicir que podedes achegar moito. Sí. Sí, vamos, isto... Nosotros, el trabajo fundamentalmente que hacemos con el ámbito de la educación, en Pontevedra, Pontevedra es una ciudad que tiene unos 5 centros de recursos educativos que tiene la ONCE en España. Fundamentalmente, nosotros lo que tratamos de hacer es que los niños ciegos sean autónomos, que tengan capacidad de desplazamiento autónomo. Indudablemente, Galicia es una comunidad compleja en función de lo mismo desplazarse en una ciudad que desplazarse en una villa, en una aldea. Tratamos de que el acceso al contenido académico pues, también sea autónomo. Tratamos de que las nuevas tecnologías sean accesibles. Antes comentaba pues, una pelea continuada. Pero sí que el acceso a la educación para nosotros es absolutamente fundamental como paso previo, como preámbulo para poder alcanzar un puesto de trabajo. ¿Cómo podemos axudar a que mellore esa visibilización, Sergio? ¿Cómo podedes seguir traballando vos, como dicía Antonio, que é algo que sempre estivo aí, ese concepto de creación de grupo social e de loitar polos vosos dereitos? Mellorar esa visibilización pola vosa parte, como podemos melloralo pois, o resto, ¿no? Medios de comunicación... Yo creo que, como en todas las cosas, hay que empezar por educación. Es decir, es importante que las nuevas generaciones en los colegios pues sean educadas de una forma diferente. Yo siempre creo que cambiar a la gente adulta es muy difícil. Yo siempre he puesto por cambiar mejor a los que están en camino, aquellos que aún puedes amoldar, no crearles conceptos equivocados, tabús absurdos. Yo creo que eso es lo fundamental. Es decir, que esto solo se puede cambiar desde el sistema educativo, desde los primeros años, que es cuando estás formando a los niños que el día de mañana van a formar parte de la sociedad. Bueno, a educación social, ¿y ti cómo pensas que podríamos mejorar esa visibilización? Repito. Seguir luchando una vez más, ¿no? Que es lo que decía antes, y que la sociedad vea que su lucha, que su esfuerzo, que pueden hacer cosas y de hecho las hacen, les llevará más tiempo que a otros, muchas veces, ¿no? por sus necesidades, pero que la lucha y ser visibles y salir a la sociedad. No me importa el tiempo que lleve. Que no importa el tiempo que les lleve. Importa que pueden conseguirlo.
Hai, non sei, se vos notades tamén desde as asociacións, desde a vosa propia vida, que nese aspecto, xa que en datos de por exemplo, de emprego, de educación, pois non podemos ser moi optimistas, e por buscar, como fixo Antonio tamén, a parte máis optimista, estamos mellorando no concepto tanto da imaxe que temos das persoas con diversidade como a hora de falar con absoluta normalidade. Como vedes dentro das asociacións que sodes os que levades sempre pois esa loita dentro hai moitos anos, non? E os que ides un paso por diante? A ver, creo que sí, que nese aspecto sí que se está gañando terreo, que cada vez hai máis presencia, de feito, pues, eso, pues, incluso ahora mismo pues, no Parlamento ves, hai unha figura que se ve que ten moita visibilidade e eso sempre axuda. Vale. E despois eso, a existencia de apoios que faciliten pois que a persona pois poda decidir cousas que antes igual pois non se plantexaba como é pois vou a facer algo. O sea, a capacidade de decidir vai influir moito na decisión de participar no movemento que poda facilitar a visibilización das persoas con discapacidade. Yo creo que el avance es inmenso en estos últimos años. Indudablemente nuestra obligación es reivindicar y pedir más y tratar que las cosas se hagan con más justicia. Y es cierto que muchas veces se hacen muchos trabajos, muchos proyectos que no son todo lo accesibles que deberían ser, muchas veces por desconocimiento, y es una pena. Muchas veces se adaptan calles, se adaptan plazas y a veces por no preguntar, cosas que no cuestan dinero se hacen mal y que después hacerlas bien cuesta mucho, pero el avance es absolutamente tremendo, no se dice otra cosa. Hace 30 años, en nuestro caso, de un niño ciego estudiara en un colegio normal, en un centro ordinario, era prácticamente un suicidio. Hoy es algo que se ve con total normalidad. A veces es cierto que hay algún tipo de temor por parte del profesorado, lo pongo como ejemplo, ¿no? Que dicen, ¿cómo voy a hacer para atender a un niño que ya no se braille? Y luego, 5 años, 10 años después, le preguntas a ese maestro y te dice que la mejor experiencia de su vida ha sido la atención de aquel niño al que tanto miedo tenía por el hecho de no ver, de no oír, de no poder moverse. Por lo tanto, creo que socialmente hay un cambio muy, muy importante y la gente, cuando nos conoce, cuando sabe nuestras necesidades, cuando las mostramos con sinceridad, está muchas veces orgullosa y comprometida en ayudarnos. Lendo estes días, Antonio, eu vía tamén que moitas veces unha parte importante son as familias, non? Que exercen unha tutela excesiva cando teñen pois, algún membro con diversidade funcional. Non sei ata que punto tamén aí hai que traballar coas propias familias para que recoñezan o dereito de autonomía, de independencia e o fomenten e traballen ese senso, non? Sí, tamén aquí ha ido cambiando la situación e ha ido mejorando bastante, pero todavía nos encontramos con situaciones de sobreprotección, que es algo, digamos, lógico, pero que hay que superarlo y cambiarlo. Porque en lo que se traducen finalmente es en que la persona con discapacidad no desarrolla todas sus potencialidades y no adquiere esa autonomía de decisión, esa independencia como persona. Entonces, para las familias es duro, pero tienen que ser capaces de darle a sus hijos con discapacidad la oportunidad de hacerse adultos, de hacerse mayores. También, a veces, para la propia persona con discapacidad, es importante ser capaz de superar los miedos y las barreras. Había pues alguna persona con discapacidad física en silla de ruedas que me dijo, bueno, cuando yo me di cuenta de que el problema no lo tenía en la médula espinal, sino lo tenía en la cabeza, es decir, no me creía, me daba miedo
enfrentarme a mi realidad y ser autónomo. En el momento en el que superé esa situación, en que empecé a creer en mis posibilidades, es cuando empecé a cambiar. Entonces, eso también es importante. Y eso solo se consigue, digamos, primero con ejemplos de normalización, segundo con apoyo de recursos, pero también a veces apoyo de asesoramiento, de lo que ahora se llama coaching o algo así. Es decir, alguien que conozca la situación y que te ayude. Por eso es tan importante en el mundo de la discapacidad, y era uno, digamos, de los, no de los principios del movimiento de vida independiente, pero sí de sus concreciones y de sus avances, lo que denominaban los grupos de autoayuda. Yo decía que el movimiento de vida independiente estaba muy influenciado y muy conectado con las luchas por los derechos civiles, con el movimiento de los consumidores, pero hay otra tercera pata importante, los movimientos de autoayuda. Es decir, las personas que tenemos necesidades parecidas, problemas parecidos, si en vez de afrontarlos individualmente nos unimos, compartimos nuestras experiencias, construimos conjuntamente soluciones, podemos avanzar mucho más. Entonces, también, tanto para las familias como para las propias personas con discapacidad, ese grupo que decíamos en el que se habían convertido las personas con discapacidad, no solo personas que tienen una característica en común, pero que igual ni se conocen ni actúan juntos, sino personas que se reconocen como tales y que actúan conjuntamente, eso es lo que realmente puede ayudarnos a superar situaciones que son explicables, que son lógicas, pero que no son deseables y que hay que cambiar. Uh-huh. A Rosa María, como representante del grupo de autoxestores de Amencer Aspace, quería preguntar ya a su experiencia en este grupo, ¿no? Personalmente, ¿cómo se axuda a ti e como pode axudar tamén a outra xente, Rosa María? Que é o que facedes? Intentamos dar voz a los compañeros que non poden comunicarse como les gustaría. Logramos pequeñas cosas, pero muy importantes. Se siente muy orgullosa de su grupo. Van poquito a poco, pero logramos pequeños triunfos, ¿no? Imagino que o propio feito de poder comunicarse, poder compartir e falar da realidade, das inquedanzas que ten cada un, dos proxectos de futuro, que me gustaría, que non me gustaría, que levo vivido, que non levo vivido, o simple feito, non? De poder falar diso, será xa un sacar cousas de dentro que igual ninguén nunca hai antes oportunidade de pararse a falar, a sacar os sentimentos, as paixóns, non? As inquedanzas, dicía Rosa María. Aprendió mucho de sus compañeros. Cada uno le da mucho, le ofrece. Todos y cada uno de ellos tiene mucho que decir. Ella intenta ponerle voz, ella y todos, ¿no? A los que lo necesitan. Sergio también está en Amencer Aspace, Sergio, y también quería saber a tu experiencia personal, pues a hora de compartir, dicía, inquedanzas, traballo, paixóns, preocupacións, sí, retos nun grupo así. Sí, bueno, es una experiencia muy gratificante, porque ves que, sobre todo, ves que las dificultades que has tenido tú, a lo mejor, o las cosas con las que te has encontrado, no son tan inusuales que te sientes en una situación o peores.
Y entonces eso te ayuda mucho a valorar lo que tienes y a luchar por conseguir metas nuevas, ¿no? Con, bueno, yo cuando llegué a vencer me llevé una impresión muy grande, ¿vale? Porque ya desde lo que acabé siempre estuve más o menos integrado en muchos aspectos. Y cuando llegué a vencer y conocí a compañeros con parecido severo como yo, pues la primera impresión fue muy dura. Después aprendes a conocernos, a ver realmente lo que hay en cada persona, independientemente de las apariencias, y descubrir mundos nuevos, ¿no? Pero es difícil. Yo creo que muchos de esas excepciones no se tienen como mujer. Después de nuestras familias son casi como lugares, en el sitio de la creencia que tenemos para analizarnos un poco como personas. Lo que decía antes, ¿no? Casi se me pienso de esas veces, pues, a referencia y a fuerza, un poco a guía, para muchas personas que no tienen pues esa pues, facilidad de las familias, que no tienen esos recursos máis preto, que non os coñecen, a veces dices que es farragoso, que non hai información. As asociacións un pouco pois a xuntades todo iso, non? Ademais de ese apoio, de ese impulso, de axudar a esa autoestima. Sí, indudablemente el contacto que se pueda generar entre las personas que puedan compartir experiencias. A veces la inclusión tiene ese flanco, porque se descuida un poco. Las personas con discapacidad se incorporan a su entorno, pero a lo mejor pierden el contacto con sus iguales. El compartir con iguales experiencias, y no solamente las personas con discapacidad, sino también su entorno, su familia, es absolutamente importante. La sobreprotección, que se llama muchas veces, la mejor terapia para comprender y ajustarse a la realidad, muchas veces no viene de los técnicos, sino que viene de los iguales, de las personas que han pasado por la experiencia y que son quienes más pueden enseñar. Indudablemente, el que haya una unión grande entre los afectados es fundamental. En nuestro caso, la ONCE, pues el año próximo cumple 80 años, pero es que aquí en España tenemos un ejemplo extraordinario que es el CERMI, CERMI Nacional, como los CERMIs autonómicos, que indudablemente es un grupo de presión también importante, porque somos muchos en España las personas con discapacidad, para poder tener un nivel de influencia importante, especialmente en el marco legislativo. De facilitar tamén ese contacto entre persoas que poden estar na mesma situación, incluso en distintos estadios da mesma situación, vivindo pois, ou facendo ver como se sobrepuxeron ou como afrontaron certas situacións que ahora mismo están afrontando outras persoas, pois tamén é algo que favorece que a persoa pues, se afronte eso de una manera u otra. Vale. Entonces, o papel das asociacións sí é importante, tanto a ese nivel de poñer en contacto con pues, as propias persoas, como a nivel de visibilizar e, sobre todo, de informar e incluso no noso caso, eu, bueno, sempre me vou pues, barro para a casa e falo da asistencia persoal. A asistencia persoal ahora mismo, decíamos, 10 anos ou 11 anos despois da posta en marcha da lei, sigue sendo un recurso desconocido. Sigue sendo un recurso desconocido tanto para as propias persoas potenciais usuarias como incluso para as persoas que deberían prescribir ou informar sobre ese recurso. Incluso ahora en servicios sociais cada vez menos, pero nos seguimos encontrando a
a profesionais que non saben exactamente en que consiste o recurso. Claro, se non sabes en que consiste algo, difícilmente o poderás prescribir ou informar á persoa de, pues mira, eu creo que no teu caso che vería ben que solicitaras isto. Entonces, ese papel tamén de dar información xeral tanto a usuarios, a persoas con discapacidade como as propias organizacións a marxe de nós ou a propia administración, pues, creo que tamén é bastante importante. Por lo tanto, tamén os piares eran os profesionais, ¿no? Que dicías, eles pues, non están informados, os encargados, os responsables de articular ese recurso que están aí, son poucos, pero os que están tampouco son coñecidos ou non están ben articulados, hai un problema importante tamén, é unha irresponsabilidade, ¿no? Se aprobamos por unha banda medidas e recursos que logo non sabemos xestionar. Efectivamente, vamos a ver, neste caso sí que se nos teñen dado este tipo de situacións. Eu teño ido presencialmente a algún servicio social de algún concello a informar, a explicar un poquinho que consiste isto, porque unha persona desfalou de que, bueno, quería solicitar este recurso e eles non souberon moi ben orientar. Vale, cando entramos nesta dinámica de que os propios prescriptores non saben exactamente o que teñen que prescribir, pois temos un problema importante. Isto acontece moito, Antonio. Que os prescriptores, como dicía Francisco... Por desgracia... Sí. Por desgracia sí que ocurre a veces. Muchas veces nos encontramos con un burócrata más que con un profesional, en algunos casos. Efectivamente, en el caso de la asistencia personal hay un problema y es la falta de regulación a la que tú hacías referencia anteriormente. La ley de promoción de la autonomía personal define de forma, como hemos visto, muy amplia y muy poco concreta ese servicio en su artículo 19, pero no ha habido una regulación posterior, quizá porque los responsables de la toma de decisiones no han creído realmente en ese servicio, o porque les daba miedo, porque es un servicio que si se presta con la intensidad con la que se debe prestar, pues es un servicio relativamente costoso. Además, es un servicio que rompe un poco algunas de las convenciones en materia de prestaciones sociales. En el sentido de que es un servicio que da, que para estar bien implantado, como debería estar, debe dar mucha capacidad de decisión al propio usuario. Porque es el usuario el que tiene que fijar los objetivos de su propia vida independiente, el que tiene que intervenir en la contratación del asistente personal, que no olvidemos que es una persona que va a ayudarle a intervenir en aspectos muy, muy íntimos, incluso de su propia vida. Y entonces el usuario tiene que tener una capacidad muy grande de decisión. Todo eso tendría que haberse regulado y al no haberse hecho... hay algún problema. Entonces, bueno, como en todos los casos, la única solución es seguir luchando. Es importante que desde el propio, digamos, movimiento de las personas con discapacidad, sus organizaciones, etcétera, se siga planteando la necesidad de desarrollar la prestación de asistencia personal, igual que algunas otras prestaciones que tampoco últimamente se han desarrollado un poquito más, pero también estaban casi inéditas, como era la de promoción de la autonomía personal, porque ha habido una tendencia a apoyarse en una serie de servicios que ya estaban consolidados tradicionalmente, como por ejemplo los centros residenciales, los centros de día, la ayuda a domicilio en menor medida, pero no ha habido realmente una capacidad real de innovación, de generar servicios nuevos, adaptados a las nuevas
a esa nueva visión de la persona con discapacidad, no como alguien que ha de recibir un tratamiento y una asistencia, que a veces también, sino sobre todo como alguien que tiene que recibir apoyos para construir su propio proyecto de vida. Hay otro problema, el de las dotaciones económicas. Antes hablabas del tramo estatal, por así decirlo, de la ley de dependencia, el tramo autonómico, etc. Los máximos que se conceden realmente no acaban de dar para un proyecto real de vida independiente. Porque una asistencia personal, 4 horas a la semana, no acaba de resolverte el problema. Entonces, bueno, ahí hay una asignatura pendiente que hay que seguir luchando para desarrollar. Ben, para rematar, non quero inducirvos a falar dun tema en concreto, que fagades a conclusión que irades, que lancedes hoxe aproveitando aquí pois esta xornada, este encontro, Francisco, o que irades. Liberdade absoluta. Nada, en canto un pouco que a mí se refire, pois me parece moi interesante este tipo de foros para poder difundir esta idea, para que se conoza pois tamén o recurso da asistencia personal, porque o que decía, todavía e moitos anos despois é algo que é bastante desconocido, non se sabe se, bueno, se escoitou alguna vez, nos sona, igual conocemos a alguén, pero non sabemos moi ben en que consiste. Simplemente deixar unha idea latente, o asistente personal é unha persona que fai por ti aquilo que ti non podes facer e que fuxe un pouco pues, dese ámbito máis asistencialista do que falaba agora Antonio e que vai encaminhado o que a esa parte da lei de dependencia que nunca se cita, que é a de promoción da autonomía, da construcción dun proxecto de vida propio en o que a persona ten capacidade de decidir sobre o que quere, o que non quere e como quere facer. Sí, bueno, yo por mi parte agradecer y felicitar a la Diputación de Pontevedra por esta iniciativa. Creo que es fundamental el salir a la calle, el enseñar nuestra situación, pues también sugerir que se cuente con nosotros para lo máximo, que se nos pregunte, porque a partir de ello pues, se conocerá nuestra realidad y seguro que todas las acciones, que son muchas, que las administraciones, la sociedad desarrollan, pues las orientarán muchísimo mejor conociendo pues, la realidad de las personas que pueden tener en algún momento alguna necesidad de atención especial. Sergio. Pues nada, mismo, también dar las gracias por la invitación y por este acto y nada, decir que creo que actos como este es una oportunidad estupenda para darnos a conocer un poco más, para que la gente sepa que, bueno, que cuente con nuestra opinión antes de tomar decisiones o hacer cualquier cosa que nos lo afecte a nosotros. Y nada, y gracias por esto. Gracias a vos, Rosa María. Autogestores tiene un lema. Nada para nosotros y nosotros. Y que eso es muy, muy importante, que se cuente con ellos. Que también le parece muy importante el poder conseguir asistente personal. Muy importante. Gracias. Pues gracias a Rosa María, a Sergio, José Antonio, Francisco, a Antonio una vez más, a todos vos por escoitarnos. Nada, un aplauso para eles.